La verdad, no sé cómo titular esta mierda. O sea, estoy entre un drogadicto, un loliconero, una ludópata y una dragona en un bar. Naofumi, pero alcohólico. No sé cómo llamarlo, o sea, estoy entre dos. Pero, oye, de momento, sorprendido. O sea, tenías en el radar, ¿no? Yo pensaba que era el Gran Blue de Isekai o algo así. Y estoy sorprendido, muy bueno. En todo. Ya veremos si mejora o empeora con mierda, ¿vale? Pero sí, tiene una idea de televisión muy buena. En el buen sentido, no en lo que pasó después, ya sabemos. Ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Y no sé, a ver, sí que he visto algo, ¿vale? Porque me han dicho en el men. Ah, bueno. Buenas, soy Taita, me acabo de ver el capítulo 1 de. Tenemos que buscar una abreviatura, ¿eh? Ningen Fushi no Bouken Satachi ga Sekai o Tsuku Youdesu. No sé cómo llamarlo. La verdad, no sé cómo llamarlo porque es muy largo el título. Como siempre, si queréis ver mi oración, directo en Discord. Si no llegáis, os recuerdo que aviso por Twitter o por Trovo, dependiendo de donde esté. Dudas, preguntármelas. Nuevo anime ahora. Los que tienen la membresía, los soldados directamente. Responderé dudas que me preguntéis. Dejar un clip del capítulo que es una parte de la reacción. 250 de capítulo que se saca el siguiente. Siguiente semana. Y sale los miércoles, pero no lo vi porque cosas. Creo que sí. Creo que todo el spam hecho, ¿no? Sí, vale. Ah, mejor comentes al soldado en el siguiente vídeo. Vale, ok. Vale. Pues sí, me ha sorprendido gratamente. Ah, pero como he dicho antes, mientras lo veía me han dicho algo del manga, ¿no? Así que he estado viendo un momento el manga por encima. Y tengo que reconocer algo. El manga es mucho, pero mucho más eichi. No, soy yo. O sea, la parte en la cual el sacerdote está follando se ve. No puedo poner la imagen, ¿vale? No puedo poner la imagen y tampoco puedo ponerlo de clip porque literalmente. O sea, está censurado los pezones y el coño, pero se puede entender que se la folla bien rico a la. Y desde mi punto de vista, la del manga está mucho más buena que la del anime. Y mira que la del anime está buena, ¿eh? Es para que veáis. Aparte, también empieza diferente, ¿vale? En el anime empieza con la tradición, ¿vale? Aquí ha sido todo un poco más rápido la historia del protagonista, pero en el capítulo 1 del manga. Lo he leído por encima, ¿vale? No me lo voy a leer. Pues se puede entender que básicamente le hacen una Ofumi versión plus extra, ¿vale? Sí, básicamente su gremio le manda a tomar por culo, le estafa y le quita todo lo que tiene, ¿vale? Se aprovechan de él por virgen. Lo mismo que Naofumi, básicamente. Literal. Literal, ¿vale? Aparte que tiene mucho más fanservice. O sea, la waifu del manga está mucho más y. O sea, las tetas. Ricas, ¿vale? Para que entendamos. Pero sí que el manga tiene algo que el anime. O sea, el anime tiene algo que el manga no. Por ejemplo, en el manga, ¿vale? La historia del padre es esto. Toda esta historia con la loli, ¿vale? Toda la historia de la loli y del padre es literalmente esto. Es ni una página. Son tres cuadros. Y lo mismo con la esto. Luego el siguiente cuadro es. Ya se está follando la otra. Tengo que reconocer que el anime se ha puesto mucho más en los personajes, lo cual me gusta mucho. Pero no entiendo todo por qué censuras el Eiichi. No entiendo por qué censuras el Eiichi. Y no lo digo como algo malo, porque al menos se ha dado a entender lo que ha pasado, ¿vale? Se ha visto que la chica se ha levantado y tal. O sea, mientras no me quiten lo importante, que es que yo entienda lo que pasa, me importa que cojones se vean unas tetas, ¿vale? Pero. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empiezan a censurar cosas, pasa por ejemplo como Black Summoner, Deathmatch y mierdas varias, ¿vale? ¿Entiendes? Así que. No sé. No sé. Pero sí, tiene mucha censura. Tiene mucha censura. Lo digo yo. El del manga, repito, el manga. O sea, solo mira el plano que tiene la dragona, ¿vale? Que sí, la dragona en el anime y el manga es lo mismo, pero esto es la dragona en el manga. ¿Vale? Esto es la dragona en el manga. Sea, sí que el manga es mucho más Eiichi. Mucho. Puede ser algo bueno o algo malo, ¿vale?
a secas. Recordemos que Leche está para hacer las cosas bien, siempre y cuando tengan sentido. ¿Vale? ¿Algo malo? Fairy Tail, por ejemplo. Bueno, él es cero peor. ¿Vale? Para que veáis que Leche a veces está mal. Por ejemplo, está mal siempre y cuando no tenga coherencia. ¿Vale? Pero bueno. O impacto. Así que ya veremos qué tal, De momento el anime me ha encantado. El anime me ha encantado. O sea, me ha gustado mucho cómo empieza esto. Ya veremos cómo mejora, ¿no? Como he dicho antes, pero bueno. El anime empieza con el pavo siendo rechazado y abandonado por su gremio, por su waifu. Literalmente le abandonan, ¿no? En el manga, por lo que he visto, no lo explican. Aquí se lo han saltado, simplemente la abandonan porque va data, ¿vale? No nos da a entender mucho lo que pasa, simplemente la han estafado y se van, ¿no? Tenemos el opening, el cual está bastante meh, pero bueno, tirándome bueno, ¿no? Me presentan los personajes y vemos que el grupo de cuatro serán cinco en realidad, pero bueno. Y luego vemos que el tío se hizo Idols. Y digo cocainómano porque literalmente es cocaína. Si no pillas la referencia entre un pavo rechazado de la sociedad cae en una adicción. En vez de drogas tenemos Idols, porque Japón. Literal. Luego vemos a la maguita, ¿no? Porque el tío intenta conseguir plata para su adicción, literalmente. Trabajar para su adicción. Pero no puede porque tiene traumas. Así que en el bar se encuentra solito hasta que vienen los tres gilipollas, ¿no? Primero la maguita, la cual básicamente también fue abandonada, traicionada por su prometido, con la mentira de una puta. Literalmente lo mismo que el prota. La diferencia, es la misma historia. La misma puta historia tiene la maga y el prota. La diferencia es que uno cayó en la adicción de las idols y otra cayó en la adicción de las apuestas. Tenemos a un drogadicto y a una ludópata. No. Ludópata es ladrona. No, sí. Ludopatía, ¿no? ¿Qué hago en la puta? ¿Cómo se llama? Sí, ludopatía. Ludopatía. Ludopatía, las apuestas, ¿vale? Y por último tenemos al Priest. El Priest estaba en la ciudad tranquilamente, siendo su cosa de buen samaritano, y se le acercó una loli. La loli quería sexo. El Priest dijo que no. Y la loli le acusó igualmente. Todo el mundo le creyó sin pruebas a la niña y se acabó. Para nada tiene que ver con el mundo real, ¿verdad? Las pruebas... No está. Sí, literalmente. Literalmente. Cágate. Creo que de momento la peor historia contada es la del Priest, ¿eh? Entonces, creo yo, ¿eh? Ya veremos la dragona que no la han contado, pero bueno. Todo el mundo le creyó, todo el mundo le abandonó, todo el mundo le mandó la mierda. Enterrado 3 meses y luego fue desterrado. Así que después de literalmente perder todo esto, lo que hizo fue follar y se volvió adicto al pussy. Por alguna razón, que va a ser que tiene el pene de Dios o algo así, a la primera que se folla, le regala un set de armadura. ¡Hijo de puta! O sea... ¡Joder! También porque le curó la espalda. Se supone que la posadera, ¿no? Tenía un dolor de espalda y aparte de curarle la espalda, se la folla. Holy plus plus. No, y bueno, pues le regala un set para ser aventurero. Y la dragona sencillamente no nos cuenta qué pasa. Simplemente nos dice que fue abandonada en el medio piso y tal. Y otra cosa que tengo que decir. En el manga se nota mucho más la expresión de... Depresión, literalmente. O sea, en el manga las caras que tienen los protas son muy de querer suicidarse, ¿vale? Y la dragona es la que más. La dragona está en el caos absoluto, literal. Ya veremos qué tan mala es la historia suya, ¿no? Porque se ve que la abandonaron en el medio piso. Básicamente le hicieron una arifureta, literalmente. La dragona es arifureta, ¿no? Así que ya veremos qué tal. Luego se despedan borrachos y el prota les pide salir del grupo, pues son los rechazados. Así que ya veremos qué tal. Supongo que los primeros capítulos serán que trabajan mal juntos hasta que se vayan incorporando cada uno, ¿no? Hasta que se vayan conociendo. Tiene pinta. Tiene pinta de hacer eso. Pero me veo que tal lo hacen, porque de momento me han gustado los personajes. Son clichés, pero funcionan bien. Ya veremos qué tal, porque me ha sorprendido hartamente. Y eso es muy raro en mí. Dale like.